Buenos días, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a Tercer Tiempo. Qué ganas que tenía de volver a encontrarme con ustedes, con todo el equipo de la radio, un equipo renovado, una tira renovada. Qué lindo es volver a encontrarse con esto que nos genera el amor de tantas personas, ¿no? Porque para mí la radio es ese vínculo que uno nunca se va. Es como esos chongos que uno tiene. Digo, no, es como... ¡Epa! Es como esas cosas que uno las tiene siempre ahí. Por favor, las tiene bien a mano, pero bueno, obviamente estamos muy contentos de estar nuevamente en este espacio. Vamos a hacer un equipo Mujeres a Bordo. Matías Ustar, ¿cómo le va? ¿Me puedo sumar al equipo? Y bendito tú eres, me decían por ahí. Le vamos a poner una tanga, ¿cómo se pone una tanga? ¿Cómo anda con eso? Estamos, nos ven por ¿usted las tiene cámaras zunga, también. ¿Usted tiene zunga o qué usa? Y zunga, depende de la ocasión. ¡Apa! Depende de la ocasión. Depende de la ocasión. Bueno, claro. O sea, lo veo por alguna que otra playa zungueando por ahí. Sí, ahora está un poco difícil, ¿no? No, ahora no, pero, o sea, yo me di cuenta... Barbijo y zunga. Barbijo y zunga, en color, en composé. Claro, sí. En composé. Matías Animal print. Matías Urtac nos va a estar acompañando todas las mañanas, por supuesto, aquí. Y un equipo maravilloso. Hemos sumado columnistas de deporte, mujer. Hemos sumado una referente en todo lo que es el mundo del liderazgo, que ya te vas a ir contando. De a poquito vamos a ir contando todo lo bueno y todo lo nuevo que viene. En la producción, por supuesto, Agustina Jiménez, que nos está acompañando aquí, y como todos los días también estará desde el otro lado. Y el jueves estará aquí Sofía Deré en todo lo que es deporte, también acompañándonos todos los días. Y por supuesto, en la operación técnica, el queridísimo, un aplauso caluroso, amoroso, con Javi Martínez en la operación técnica, la maravillosa música que todos los días el año pasado nos acompañó aquí. Quiero decirle que arranqué bien. Quiero decirles que arranqué bien porque me dijeron que ya tengo lindo color de voz. Así me dijo. Usted me dijo eso, ¿o no? Lo tiré acá. Es verdad. Se escucha. Es maravilloso. Bueno, uno arrancó así, bien para arriba, con un mimo. Sí, está buenísimo. Señores, dicho todo esto, ¿qué temperatura tenemos? En estos momentos 21 grados 7 décimas la actual en Buenos Aires y se esperan lluvias para lo que resta del día y para el día de mañana. Oh, traje paraguas, ¿lo tengo que guardar o me lo llevo? ¿Qué hacemos? Téngalo encima, por lo menos. Lo tengo encima, sí, bueno, sí. Fantástico. Bueno, 12:09 de la mañana, empiezan las clases y nosotros, ustedes saben que tenemos un compromiso aquí en Tercer Tiempo hace mucho tiempo con la educación. ¿Qué es lo que sucede en Uruguay? Que todo el mundo lo pone como ejemplo. Vamos a hablar hoy aquí con un referente máximo de Uruguay. ¿Y cómo y de qué manera vamos a ir organizándonos en la vuelta a clases? Por supuesto, vamos a tener aquí en un ratito nada más una voz, obviamente, la única voz en la nación que puede hablar de qué manera va a ser el protocolo y el inicio de clases. Señores, Javi, llévatelo, por favor. Auspicia Tercer Tiempo. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Y así, de esta manera, vamos a arrancar anoche en el canal de Noticias IP. Tres periodistas hicieron una nota al presidente. La verdad que me llamó sumamente la atención el poco encendido, ¿no? El poco encendido tuvo un rating de 0,3 puntos. La pregunta es si a lo mejor quizás estamos un poco cansados de las comunicaciones, o si bien hay veces que tiene que tener un poco
de incomodidad al periodista y no tanta alabanza a la hora de tener un funcionario al aire, quizás, a lo mejor, no sé. Pero de esto, lo más importante, cortamos algunos audios. Un punto relevante es lo que decía el presidente Alberto Fernández anoche con respecto, por supuesto, a las vacunas, que también, como todo en la Argentina, fue agrietado. Vacunas sí, vacunas no. ¿Tenemos, no tenemos? ¿Qué hacemos? Escuchamos al presidente anoche en IP. Según me dicen las autoridades de la Gamaleya y del Fondo Soberano de Rusia, ellos a partir del día 15 de febrero estarían en condiciones de avanzar con el suministro. Nosotros el cálculo que hacemos es que mensualmente podemos vacunar en Argentina a lo sumo 4,5 millones de personas. Es el máximo. Claro, porque no hay capacidad de vacunación. Claro. Ahora, yo le he pedido a Ginés que veamos de arbitrar mecanismos para facilitar esa cantidad de vacunadores, para ponerle un nombre. ¿Qué sería? Y por ejemplo, yo estoy viendo algunas experiencias que se están dando en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, habilitar farmacias para que las farmacias suministren vacunas. Y ahí uno ampliaría el número de establecimientos, ¿no? Y podría acelerar el paso, pero todo indica que mensualmente la Argentina difícilmente pueda dar más de 4,5 millones de vacunas por mes. Bueno, ahí escuchábamos al presidente. En otro párrafo también, obviamente, un tema que nos vamos a dedicar, como corresponde, el tema Formosa. Hoy nos vamos a dedicar a la educación. Y mañana nos vamos a dedicar al tema Formosa. Por supuesto, los pueblos originarios son una de las grandes víctimas en Formosa, en Santiago del Estero, como en el resto del país. Anoche veíamos a Félix Díaz, líder de los QUOM. Pero vamos a escuchar lo que decía el presidente cuando le preguntaron amablemente las tres periodistas al presidente sobre la situación de Formosa. Yo he escuchado decir que hay delitos de lesa humanidad porque uno cuida a la gente. La verdad es que no se pueden usar esos términos con tanta facilidad porque es banalizarlos. Y un delito de lesa humanidad es muy grave. Decir a alguien que viene de afuera, de las fronteras de una provincia, que debe guardar 14 días de cuarentena, una provincia que además está pegada al Paraguay con un enorme riesgo. Porque en Paraguay hay un problema muy serio, que está pegada a Brasil, corre un riesgo muy serio. Entonces, 14 de la mañana, continuamos. Hay un título último momento, ¿no, Matías? Sí, lo comentábamos a la mañana, detectan en Argentina dos variantes brasileñas del coronavirus en personas que viajaron a ese país. Justo a colación de lo que veníamos escuchando hace un ratito, recientemente se detectó la variante de Amazonas P1 en dos muestras y la variante de Río de Janeiro P2 en otros dos viajeros. Todos ellos provenientes de Brasil, según anunció esta mañana el ministro de Salud, Ginés González García, a través de las redes sociales. Bien, Matías, el otro de los puntos tiene que ver con que, escuchamos el último audio y ya vamos a la nota, que tiene que ver con la nota que vamos a tener aquí en Tercer Tiempo, dedicándonos profundamente a la educación. Uno de los últimos audios tiene que ver justamente con el tema de el presidente planteando la situación puntual de educación. Primero, lo que quiero que todo el mundo entienda es que nadie quiere que las clases no empiecen. La otra cosa queda planteada como que en la Ciudad de Buenos Aires quieren y el resto no quiere. No, todos queremos que las clases empiecen, porque también es una tragedia que un chico se retrase en su educación. Bueno, esa es la realidad de la Argentina. Todo el mundo quiere, obviamente, el regreso a clase. También estamos hablando, que cuando hablamos de educación, estamos hablando de un país en donde visibilizó la pandemia la inequidad. No es lo mismo tener la educación en el contexto de ruralidad, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, o en el conurbano bonaerense, o en Jujuy. Digamos, es un país, en cierta manera, que manifestó y denota que la educación manifiesta una gran desigualdad. En este sentido, vamos a hablar directamente con Robert Silva, del CODICEN, porque también desde Uruguay, el representante de Uruguay, de qué manera se trabajó todo lo que fue la apertura de clases en Uruguay. Robert Silva, ¿cómo le va? Sara Di Tomaso lo saluda aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo, con el equipo del programa y con la audiencia de la radio.
Muchísimas gracias. Bueno, muchos hablaron, y sobre todo aquí desde la oposición, la política también, en cierta manera, que pone a Uruguay como ejemplo. ¿De qué manera fue el escalonamiento en Uruguay de la educación? Nosotros tuvimos como norte desde abril del año pasado, luego de haber cerrado y suspendido las clases presenciales el 13 de marzo, la imperiosa necesidad de iniciar un proceso de reanudación de la actividad presencial, y lo hicimos en forma gradual, priorizada y con estricto respeto y cumplimiento de protocolos sanitarios que aprobamos. Y el 22 de abril comenzamos por las escuelas rurales de todo el país, en las zonas menos pobladas, tratando de atender lugares que no teníamos comedores abiertos y que además tenían problemas de conectividad. Luego, el 1 de junio, volvimos a una segunda etapa de apertura de nuestros centros educativos, priorizando los contextos más vulnerables, la educación primaria, luego el secundario en los distintos grados, en particular la finalización, por aquello de que continúan con estudios terciarios o universitarios o ingresan al mundo laboral, muchas orientaciones. Y bueno, a partir de ahí, a partir del 29 de junio, tenemos presencialidad en todos los niveles educativos, con una actuación muy coordinada, muy responsable de nuestros equipos docentes y de funcionarios, en articulación con la familia y con, reitero, lo que es clave, la elaboración de protocolos sanitarios, un marco de acuerdo con todos los involucrados, guiado por el Ministerio de la Salud, y a partir de ahí el cumplimiento estricto de los mismos. Estamos hablando con el titular de CODICEN, en el centro del Consejo Federal de Uruguay, organizando todo lo que fue el plan de apertura de las escuelas en Uruguay desde junio. Estamos hablando con Robert Silva. Silva, la pregunta que me interesaba hacerle a usted es que usted también plantea que la educación no debe ser un reproductor de inequidad. Si bien el plan Ceibal, en donde justamente la tecnología llega a las escuelas y de esta manera, ¿por qué no?, iguala y quizás a lo mejor quita un poco la brecha de la desigualdad social, le pregunto por qué considera que en Uruguay es un reproductor de inequidad. Nosotros tenemos un país con una fuerte política social que comenzó, se instrumentó a partir de principios del siglo XX, donde tuvo a la educación como abanderada de las políticas sociales, como la generadora de oportunidades para todos, pero en particular para aquellos que menores condiciones de partida social tenían. Y en ese sentido, creo que la educación tiene que retomar esa realidad a partir de una sociedad y de un contexto que tiene distinta situación y que demanda mayores esfuerzos, que demanda a un docente formado de otra manera, que demanda a un docente más que reproductor de aprendizajes preobtenidos y regenerador de conocimientos que luego se repiten memorísticamente, un acompañante, un guía, un mentor. Eso es lo que debemos ser los docentes, y para eso debemos transformar la formación docente, que está muy unido a lo que tú decías, a esa oportunidad que como sociedad aquí en Uruguay tenemos, que es tener el plan Ceibal, tener la tecnología como política vinculada a lo educativo y avanzar hacia una educación mediada por esa tecnología. Y después generar espacios distintos, atención diferente al diferente. Eso de que somos todos iguales es cierto, pero para que seamos todos iguales ante la ley, aquellos que están en situaciones de dificultad, tiene que haber políticas focalizadas para atenderlos y ponerlos en igualdad, por lo menos en su punto de partida, como decimos. Silva, pero ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿qué aprendieron del 2020? ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a agregar? ¿Qué van a sumar en este 2021? ¿Cómo son las burbujas en Uruguay? ¿Cómo se acompañó al docente? ¿Qué sucedía cuando de pronto una burbuja o un docente presentaba COVID? ¿Cómo se manejaron? Nosotros aprobamos los protocolos sanitarios que tenían dos grandes cuestiones bien significativas e importantes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las medidas de protección personal de nuestros estudiantes, sus familiares y nuestros docentes y funcionarios. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la higiene, lo sanitario, la limpieza de nuestros establecimientos. En lo que tiene que ver con el cuidado personal, nosotros no estábamos tanto en la lógica de la burbuja, aunque obviamente evitábamos los contactos, teníamos los ingresos diferenciados
por niveles y en horarios, los recreos en distintos horarios también, pero teníamos muy rigurosamente establecido el distanciamiento físico permanente, la ventilación cruzada, la prohibición de uso de aire acondicionado, el uso del tapaboca o de la mascarilla que cubra nariz y boca en forma obligatoria, primero en la educación media, luego cuando redujimos el metro y medio al metro de distanciamiento en la educación primaria y en la educación infantil, pusimos el tapaboca obligatorio a partir de los 6 años, salvo situaciones justificadas de no uso. Entonces, eso fue fundamental. Ahora lo que estamos en adecuación de protocolos y en conversación con el Ministerio de Salud es lo que tiene que ver con un respeto mayor a eso que tú mencionas y que se llegó y es significativo aquí en Uruguay, que es la burbuja, ¿no? Mantener las burbujas de las clases. Y con una cuestión que no es menor acá en Uruguay, que para nosotros ha sido un gran espaldarazo del gobierno, es que nos puso a los docentes y a todos los que están en los centros educativos, incluidos los funcionarios, en la población prioritaria para vacunar. Nosotros estamos junto con la salud. ¿Ustedes van a vacunar, Silva, lo interrumpo, perdón, ustedes van a vacunar a los docentes como prioridad? Junto con la salud, están en los primeros que se vacunan. Junto con la salud. Los docentes, ¿qué cantidad de alumnos son por burbujas? Nosotros tenemos grupos promedios entre 20 y 35 estudiantes, un promedio. Hemos disminuido mucho el grupo de alumnos en los últimos tiempos, producto de un incremento presupuestal y disminución de la matrícula por baja de la natalidad acá en Uruguay. Pero también tenemos una cuestión que es importante, vinculado a eso anterior que hablaba, es decir, el cuidado personal, el trabajar ahora en el 21 mucho con la burbuja, el trabajar que es la desinfección de los centros una vez que se producen casos, que en Uruguay, por suerte, no hemos tenido a nuestros centros educativos como generadores de contagios. La mayoría de los casos, la enorme, salvo 12 o 3 excepciones que hubo contagio en un centro, los contagios vinieron de afuera. Entonces la burbuja ahora nos lleva a avanzar hacia el grupo y no el centro. Es decir, que cuando tengamos una situación, trabajemos por el aislamiento y la cuarentena de ese grupo. Silva, en este sentido, escucho, o sea, nos da muchísima esperanza sentir que prácticamente no se dieron un porcentaje alto de contagio en el espacio de la comunidad educativa. Pero por el otro lado, ¿trabajaron este híbrido que en algunos consideran la parte de la tecnología, la parte de la virtualidad, acompañando la presencialidad en Uruguay o no? ¿Lo van a hacer en este 2021? Nosotros, redondeo lo anterior, todo lo que dije, unido a un estricto cumplimiento de la higiene de nuestros establecimientos educativos. Sí. Limpieza cuando terminaba cada turno, limpieza antes que ingresaran los nuevos grupos, limpieza varias veces en el día con protocolos establecidos de nuestros servicios higiénicos, etcétera. Son las dos cosas, cuidado personal y limpieza. Lo segundo que tú me preguntas, sí, lo exploramos y muchísimo. Nosotros tuvimos un aumento exponencial del uso de las plataformas educativas que ya teníamos, no solo la plataforma para interactuar estudiantes y alumnos, sino plataformas adaptativas de matemática. Estamos explorando plataformas adaptativas de lengua en el marco del Plan Ceibal, que ustedes saben que es un plan que funciona junto a la Administración de la Educación y que lo hacemos en forma articulada. Y queremos, ¿invirtieron más? Sí, lo invirtieron más. Ustedes tienen un promedio de 12 años de 600 millones de dólares. ¿En el 2021 aumentaron la inversión en educación en Uruguay? Nosotros tenemos un reforzamiento en el 2021 que aprobó el Parlamento. Tenemos dos líneas de acción. Tenemos en el entorno de 750 millones adicionales que se ha aprobado en el Parlamento para este año, lo cual nos va a significar un importante auxilio, y también tenemos la optimización de los recursos. Y por eso creo que es muy importante trabajar en esa línea, ¿no? En que también esta pandemia que nos ha desafiado tanto y nos ha puesto en la educación ante dificultades e incertidumbres múltiples, nos ha generado oportunidades. En Uruguay teníamos muchos recursos tecnológicos a disposición de nuestras comunidades educativas y lamentablemente no lo utilizábamos, al menos en la medida que lo podíamos utilizar. Y ahora estamos mejorando muchísimo en la educación mediada por tecnología y apostamos a que ese futuro que anhelábamos sea una realidad y un presente este año y en los que vienen.
Un placer escucharlo, ¿eh? Y espero que nosotros en este proceso de esta presencialidad, de esta vuelta de encontrarse en este Consejo Federal, todos los gobernadores y a la vez los ministros, cada uno con su protocolo en las provincias, podamos encontrarnos con un balance en el 2021 que tiene que ver con esto, convivir con una inversión acorde, obviamente, a lo que está sucediendo en pandemia, tecnología y, por supuesto, presencialidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, y le agrego una cosita más que también acá fue fundamental. Estar espalda con espalda, todos juntos. Hacer una campaña nacional en defensa de la educación y de educación pública, dejar las diferencias muchas veces al costado o transitoriamente para ponernos todos juntos a trabajar. Es lo que estamos haciendo ahora, que estamos generando espacios solidarios a nivel social para generar nuevos lugares que podamos poner grupos completos con los distanciamientos físicos y tener la mayor presencialidad posible. O sea, que usted me está diciendo que la política en ningún momento se metió en Uruguay. Nosotros procuramos desde el lugar en el que estamos respetar mucho las distintas opiniones y los distintos ámbitos de acción, pero trabajar mancomunadamente todos con un objetivo central, volver a la presencialidad mayor que podamos, y en ese sentido este año estamos avanzando, pues estamos saliendo de los centros educativos a conseguir espacios en entidades sociales, en otras reparticiones públicas, nacionales o departamentales, para colocar grupos allí y aumentar la presencialidad, que no solo va por lo cognitivo y los aprendizajes, sino también por lo que está comprobado en el mundo, lo vincular y la salud emocional y mental de nuestro niño. Muchísimas gracias, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública en Uruguay. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo, en nuestro primer programa. Así que nosotros también abrimos las aulas y, por supuesto, nos ponemos el guardapolvo y la mochila y empezamos las clases. Gracias. Seguir, cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Leyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré y en tus ojos de show en el quinto bar, cuando me viste cantar y el verano trajo luces sobre el mar. Y entendí que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. Escuchamos Aire, la música con Estelares, aquí en AM 1220, Eco Radios. Estamos en Tercer Tiempo hasta las 13. Exactamente, hasta las 13 horas, que después, bueno, salimos y morfamos algo, comemos algo, porque nos tenemos que nutrir durante la mañana. Yo estoy aflojando un poquito los panchos porque, bueno, estuve ahí como festejando, disfrutando, y el alcohol no es buen amigo de... No. Bueno, pero ahora al mediodía no. Al mediodía no, al mediodía no, por supuesto, al mediodía no. 2:30 de la mañana y todo lo que tiene que ver con educación, te dije que lo tenemos acá recién hace un instante. Hablábamos, ¿no?, desde Uruguay. Ahora vamos a hablar cómo y de qué manera viene todo el proceso de abrir las aulas, cómo se están encontrando todos los gobernadores. Por eso tenemos del otro lado de la línea al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda en Tercer Tiempo.
¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás primero de salud? Buenos días. No, estoy bien. Estoy esperando el hisopado que me hice hoy a la mañana, el resultado, para ver si es negativo, porque fui contacto estrecho, uh-huh. pero no tengo síntoma alguno, así que espero que sea negativo para poder retomar la agenda de trabajo presencial esta semana, que es tan importante de cara al inicio de las clases, con presencialidad cuidada, segura. Nicolás, hoy a la tarde depende también, no sé si dependerá del test que te tenés que hacer, si sale positivo o no, una reunión con Larreta. Efectivamente, tenemos hoy, si sale negativo, vamos a tener la reunión con Larreta. Mañana estoy viajando a Chubut, el miércoles en Río Negro, y después nos queda Provincia de Buenos Aires y La Pampa, que eran las reuniones que teníamos agendadas jueves y viernes de la semana pasada, que tuvimos uh-huh. que poner en suspenso por tener que estar aislado a partir del contacto estrecho del día lunes. Uh-huh. Hace un instante, la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Acuña, dijo, es un trámite esto lo que estamos haciendo, y seguramente que la presencialidad a partir del 17 de febrero, en donde el 50% de los chicos empiezan, ¿no? El resto empezará el 1 de marzo. ¿Es un trámite, Nicolás? No, es un proceso complejo, cuidado. Venimos trabajando desde el mismo día que se suspendieron las clases presenciales en todo un proceso de enorme complejidad para el mundo, para el hemisferio sur y para Argentina, ¿no? Y creo que la experiencia que construimos a lo largo del 2020, la propia evidencia que se fue desarrollando en Argentina y en el mundo, nos permite, a partir de los protocolos, proyectar un regreso seguro que demanda mucha atención de las autoridades nuestras, ¿no? De las autoridades educativas, uh-huh. mucha atención, por supuesto, de toda la comunidad educativa, porque es un proceso que implica aplicar protocolos, ¿no? Llevar adelante readecuaciones de organización para poder tener un regreso a una presencialidad cuidada. Nicolás, hay un protocolo nacional prácticamente más del 70% de las provincias empiezan el 1 de marzo, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires ha decidido empezar el 17 con este 50%, con un protocolo también muy parecido que recién estábamos escuchando al ministro de Uruguay, en formato de aulas. Y algunas escuelas dijeron, o por ejemplo Santa Fe dijo, no, vamos a hacer formato burbuja, pero no más de 10 chicos. ¿De qué depende estas decisiones? No, nosotros tenemos un protocolo nacional sí. que ha sido aprobado por todas las jurisdicciones, cuestión que vamos a terminar de revisar con alguna que otra actualización en la próxima reunión del Consejo Federal, que implica todo el trabajo que se hizo el año pasado. Estos protocolos se aprobaron el 2 de julio y tienen para nosotros un componente innegociable, que es las medidas de prevención. Esto es distanciamiento físico, uso de tapaboca, ventilación, todo lo que permite proyectar un regreso seguro a la presencialidad. Entonces, 1.5 metros es lo que necesitamos tener dentro del aula. ¿Y uh-huh. eso qué implica? Que cada escuela es distinta, pero cada aula es diferente, en claro. cantidad de estudiantes y, por supuesto, en dimensión del aula. Entonces, frente a eso, no es que hay un modelo único que nosotros podemos decir, lunes van a ir la mitad de los chicos, martes van a ir la otra mitad, para poner un ejemplo. Porque hay aulas donde quizás pueden ir un poco más, y hay aulas donde van a tener que ir menos. Uh-huh. Hay escuelas que pueden tener algunos espacios que no estén utilizando para poder maximizar la presencialidad cuidada, pero tenemos que lograr un punto que es central, ¿no? Que no haya vínculo entre estudiantes de distintas aulas, uh-huh. de distintos grados. ¿Por qué? Porque frente a un caso positivo, un caso sospechoso, si no tendríamos que aislar a toda la escuela. Entonces uh-huh. lo que se pretende aislar es lo que han tenido un contacto, como me ha pasado a mí. Yo fui contacto estrecho de la ministra de Educación de Santa Fe y eso implica que yo me tenía que aislar, ¿no? Uh-huh. Y si nosotros tenemos docentes o estudiantes que tienen mucho vínculo entre sí, perdemos cualquier tipo de posibilidad de control o aislamiento frente a un caso positivo. Entonces uh-huh. es muy importante ser conscientes que estos protocolos no los impone el Estado Nacional a las provincias. Es una construcción colectiva que fue votado por la ciudad, por Santa Fe, por cada una de las jurisdicciones, y esto se establece como piso. Uh-huh. Luego, si quieren sumarle mecanismos para tener una mayor posibilidad de prevención del contagio, bienvenido sea, pero este es el umbral mínimo que hemos acordado entre todos. Uh-huh. Por el otro lado, hace un instante el ministro de Uruguay decía, nosotros consideramos la educación como un derecho colectivo,
un derecho en donde es un acto colectivo y en donde en realidad yo le pregunté si tuvieron algún que otro inconveniente con la política a la hora de sumarse. Y dice, no, nosotros tenemos que comenzar a entender que sí o sí la educación es un derecho y en ese sentido tenemos que ir todos hacia eso. Por el otro lado, una respuesta desde el Plan Ceibal de Ceibal de 600 millones de dólares y van a aumentar. Dos preguntas, Nicolás. Por un lado, ¿la política de alguna manera se metió a complicar el escenario de apertura de clases? Y por el otro lado, ¿cuál es la mayor inversión que van a generar este año o si van a aumentar la inversión en educación este año? Bueno, en primera instancia, yo no diría la política, porque si no estaríamos bajando, descalificando la política, por decirlo de alguna forma. A veces ciertos intereses, ¿no?, que malinterpretan o el rol que debería tener la política. La realidad es que en eso Uruguay ha tenido un cambio de gobierno ahora en marzo del año pasado. El gobierno del Frente Amplio desarrolló durante 15 años una política que es el Plan Ceibal, que es una política muy positiva, que afortunadamente el gobierno que asume le da continuidad, y le da continuidad además en el marco que el mundo toma conciencia de la necesidad de la responsabilidad primaria del Estado en reducir la brecha digital. Uh-huh. No, en el caso de Argentina no tuvimos esa suerte, porque había un programa que se estaba consolidando con fuerte inversión pública, que era el Conectar Igualdad. Que yo quiero poner un solo ejemplo. En el 2010, cuando se lanza Conectar Igualdad, se invirtieron inicialmente 1.000 millones de dólares para la compra de computadoras. Luego cambió el gobierno, ¿no?, en el 2015, y se desarticuló ese programa. No es como que el Frente Amplio, luego de su derrota electoral, asumía el partido de la calle Pou y decía no vamos a darle continuidad al Plan Ceibal. Eso sería un enorme error que afortunadamente el gobierno de Uruguay no ha transitado. Nosotros tenemos que lograr que las políticas educativas trasciendan a los gobiernos. En el caso de Argentina, como hemos conversado en varias oportunidades, tiene un marco normativo que lamentablemente se incumplió, ¿no? La ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley de educación técnico-profesional. Y ahí está el horizonte de lo que deben ser esas políticas de Estado. Uh-huh. En términos de inversión en nuestro plan de conectividad, ha crecido más de 270% la inversión entre el 2020 y el 2021. Nosotros estamos terminando. ¿270%? La inversión en el plan de conectividad. En el plan de conectividad, sí. 550, por ejemplo, creció la inversión en infraestructura escolar. Este año estamos invirtiendo más de 52 mil millones de pesos en infraestructura escolar. Estamos terminando, para poner solo un ejemplo, un proceso de adquisición de 500.000 de computadoras con una inversión de más de 12 mil millones de pesos. 400.000 de esas computadoras lo compramos con recursos del Estado Nacional, 100.000 de esas computadoras las compramos con fondos de organismos internacionales y computadoras que van a ser distribuidas antes que finalice el primer semestre, que además suman empleo nacional, van a crear 1.200 puestos de trabajo, y ahí vamos a priorizar la educación intercultural bilingüe y las escuelas rurales para dar una respuesta universal. Y esto uh-huh. es parte de un proceso que demanda compromiso del Estado Nacional y también de las jurisdicciones. Por ejemplo, la provincia de Córdoba ha comprado 100.000 computadoras que se van a articular con estas computadoras del Estado Nacional. Es, por ejemplo, lo que conversamos el miércoles pasado con el gobernador Schiaretti. Santa Cruz, Chaco y Provincia de Buenos Aires también están comprando computadoras dentro del mismo plan que está comprando el Estado Nacional para generar mayor sinergia en una respuesta necesaria. Porque creo que lo que iluminó esta pandemia es, por un lado, la profunda desigualdad en conectividad y, por otro lado, puso la luz sobre el Estado diciéndole no puede haber error en esto, tiene que haber continuidad en las políticas para reducir la brecha digital. Uh-huh. Bueno, hace un instante el ministro de Uruguay, Silva, dijo, el presidente del Consejo, ¿no? Dijo, en realidad nos dimos cuenta que la educación vino como a visibilizar sí o sí que no puede ser un gran reproductor de inequidad. ¿Podríamos tener eso como una meta de aquí en adelante y que tanto un chiquito del barrio 31 no reciba su educación desde un celular como un chiquito desde Jujuy? Bueno, pero eso es una responsabilidad básica en nuestro sistema educativo y es parte de lo que reflejan las leyes que se aprobaron en 2005 y 2006.
Por supuesto, no hay respuesta mágica. Hay dos componentes, creo yo, para que la escuela tenga la capacidad de respuesta. El despliegue de las políticas educativas, la construcción de consensos en un país federal, a diferencia de Uruguay, que es un país unitario, nosotros somos un país federal y hay que articular fuertemente con las jurisdicciones para romper las asimetrías educativas que también hay hacia adentro de nuestro propio territorio, sostener esas políticas a lo largo del tiempo, priorizar la inversión educativa y también sostenerlo a lo largo del tiempo, porque un solo año logramos superar el 6% de inversión sobre nuestro Producto Bruto Interno, y hay que sostenerlo un lustro, una década, de manera perpetua la inversión prioritaria en educación para modificar la realidad de profunda inequidad que tiene nuestro país. Y el otro componente, Sara, fundamental, es la recuperación social y económica en la Argentina, ¿no? Porque más allá de las políticas educativas que despleguemos, lo que ocurre en las cocinas en nuestros hogares uh-huh. afecta a los aprendizajes de nuestros niños. Uh-huh. Entonces son los dos componentes, la política educativa y la ruptura de la marcada desigualdad, donde la escuela debe ser protagonista, por supuesto, pero va también de la mano del proceso de creación de empleo. No hay mejor política social que un empleo de calidad. Estamos hablando con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Hoy lo dijo aquí en este medio, en el programa de Matías Bonelli, Culfas, dijo, la meta 2021 es empleo, bajar la inflación y trabajo. Entonces te pregunto, en este contexto, vienen las paritarias, sumamos a todo esto, ¿podremos tener una situación en donde se puede escuchar y entender que el docente de aquí en adelante, obviamente, es un poco más que casi te diría un empleado común, ¿no? Ese docente es el protagonista de los cambios sociales, de los cambios que vienen sí o sí de revalorizarlos. Bueno, por lo menos esta es mi esperanza. Yo creo que hay dos componentes centrales en eso. La carrera docente, ¿no? Que es fundamental, que va de la mano, por supuesto, el salario y la propia formación del maestro, ¿no? Uh-huh. Que todo eso está concatenado. Ahora, si nosotros queremos darle al docente el rol que nuestra sociedad demanda de nuestros docentes, tenemos que generar los contextos para un salario, ¿no? Que tenga un esquema de reconocimiento a la responsabilidad social que se tiene, ¿no? Que esto no implica una solución mágica de un día para el otro, pero tenemos que tener un horizonte de recomposición año tras año, con una doble responsabilidad. Jurisdicciones y Estado Nacional. Nosotros somos el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente, que vamos a trabajar en este esquema de que no solo el salario le gane a la inflación, sino que se reconfigure lo que debe ser el propio salario docente en toda la Argentina, ¿no? Por el peso que también, por supuesto, tiene el pago del salario en términos de cada jurisdicción, y hay muchas asimetrías en nuestro territorio en ese sentido, y esa es la agenda que tenemos por delante, pero también va de la mano de la inversión prioritaria, que se ve reflejado en formación docente y, por supuesto, también en el salario. Uh-huh, uh-huh. Ministro, lo despido, Nicolás, te despido, y para que cierres la nota con una esperanza. Arrancamos el año pasado en tercer tiempo, la primera nota fue la educación, que le damos un lugar de protagonismo. Hoy también, bueno, la esperanza de este 2021. Que nuestra escuela vuelva a ser el espacio de encuentro de todas las familias, de recuperación de aprendizajes, ¿no? Que nos quedaron pendientes del año pasado, que sea ese espacio seguro, que por supuesto es un enorme desafío, es una enorme complejidad porque seguimos transitando una pandemia, y que la escuela sea, ¿no? Y que las políticas educativas sean un espacio de acuerdo, de diálogo entre todas las expresiones sociales en nuestro país, porque es lo que la escuela necesita y es lo que necesita nuestra sociedad. Me parece que ese es el desafío que tenemos nosotros, ¿no? A muchas veces las descalificaciones, ¿no? Responderlas con diálogo, generar las distintas instancias para lograr que nuestra escuela tenga todas las herramientas que necesita para enfrentar una realidad de enorme complejidad como la que transita nuestro país. Ministro Trotta, muchísimas gracias. Nicolás Trotta, ministro de Educación, estuvo acá en tercer tiempo. Bueno, nada, iniciando. Estamos abriendo de la misma manera que se abren las escuelas, se abren las aulas. Nosotros estamos abriendo este nuevo programa aquí en Ecomedios y queríamos tenerlos, obviamente, con el compromiso de la educación. Gracias por estar en tercer tiempo. Te espera hoy.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Lo que querés volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com. Las pastillas del abuelo a vivir a conciencia a esta elección. Hola, sí, se es llama mucho, el tema, que nos pone hoy. Mucha conciencia es mucho. Javier, en el aire de Ecomedios AM 1220, nos podés llamar al 43 25 1220, dejar tu mensaje en el contestador a través del 11 52 54 23 53 o tu mensaje por WhatsApp al 11 30 37 68 95. Muy bien, a vivir a conciencia, la pastilla de la abuela. En mi parte, no quise darte la razón. Claro está que no pifiaste y ahora el y hoy tuvimos, ustedes saben que nosotros el año pasado todas las mañanas arrancábamos el programa con una ronda de audios, pero como teníamos estas dos notas muy importantes, uno de los audios los omitimos para darle lugar, por supuesto, a las dos entrevistas. Hay un audio de Massa que tiene que ver,
Ustedes vieron que tanto al ministro de Uruguay, al presidente del Consejo de Uruguay, como al ministro Nicolás Trotta le preguntamos cómo y de qué manera la política, si se lleva bien o no se lleva bien con esto tan preponderante que es la apertura y el inicio de clases. Recuerdo que en la Argentina 7 de cada 10 chicos solamente recibió educación por WhatsApp. Hay unos números de UNICEF sumamente complicados. No solamente eso, sino que no todo el mundo tuvo conectividad. No solamente eso, Matías, si no me mires con asombro, no solamente eso, sino que es muy difícil, sobre todo en los barrios populares, por el gran tinglado que tienen de la electricidad, además recibir conectividad. Y además de todo eso, poder pagar los datos. Hubo casas y hogares en donde los papás no podían ni pagar los datos para recibir educación. Así que miremos con atención eso. Pero como todo en la política siempre se tiñe y está en todos los lugares, Massa al respecto, el presidente del Congreso, decía esto al respecto. ¿Con respecto a qué? Porque este año vienen las PASOS. PASOS, vacuna, política. ¿Se postergarán las PASOS? ¿Y usted qué dice? Y yo creo que algún cambio tienen que aplicar. Para mí también. Dicen por el tema de la pandemia, algunos hablan también de estrategia política para estirarlo hacia más adelante. También tengamos en cuenta que se vienen dos cepas nuevas que ya están entrando al país del coronavirus. Hay que cuidarse. La salud me parece que está en primer lugar. Para mí también, coincido contigo. Vamos a escuchar lo que decía Massa al respecto. Te pongo hasta una cuestión económica. Sé que a algunos por ahí no les gusta hablar de costo, gasto en materia democrática, pero yo lo que digo es, digamos, si simplificamos el proceso electoral, vamos a liberar recursos. ¿Cuántos recursos liberamos? Más de 20 millones de vacunas. Pero no es un recurso, Iván, es simplemente, digamos, tratar de entender que, digamos, entre gastar en boletas y gastar en vacunas, yo en este contexto prefiero gastar en vacunas. No, fue claro. Clarísimo, ¿no? A mí me parece que también, me parece que es preponderante en este momento la inversión, porque no nos olvidemos que las PASO genera todo un gasto, que viene de la mano. Sí, por supuesto, tenemos que respetar todos los procesos democráticos, pero en este momento la salud es lo primero, porque podés ir a votar, pero si te clavaste el bicho, seguramente que no vas a poder llegar a votar. Así que me parece que es sumamente importante. ¿Qué temperatura tenemos, Matías? En estos momentos, 21 grados 7 décimas, la actual temperatura en Buenos Aires. ¿Querés que te cuente cómo va a estar el resto del día? Por favor. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy un día con lluvias aisladas y lloviznas y por la tarde para la ciudad de Buenos Aires. Matías. Sí, estaría bueno con alguna peli. Netflix, peli no, ¿eh? No, ya me la bajaste. Bueno, siga. Entonces se espera una máxima de 25 grados para hoy. Por la noche el pronóstico establece cielo mayormente nublado y para mañana se prevén lluvias aisladas desde la madrugada con chaparrones durante la tarde y una temperatura mínima de 19 grados y la máxima treparía hasta los 25. Ah, bien, bien. O sea que podemos salir con remera calada pero con paraguas. Con paraguas y alguna camperita. Camperita, 25 grados, yo soy caluroso. ¿Vos sos caluroso, Matías? No, soy más bien friolento. Uy, qué acá. Problema, en el invierno, ¿qué hacemos con el aire? ¿Apagamos el aire? Ponemos el aire. Yo prefiero, igual prefiero el invierno. Si me das a elegir entre el verano y invierno, prefiero el invierno. Yo también, para trabajar. Y para todo. No sé, en verano. Para descansar el verano está bueno. En verano, si no tenés aire acondicionado, a veces se complica. Por más que uno esté suelto de ropas, obvio, el calor lo sentís igual. Obvio. Y en el invierno uno se puede abrigar. Puede ser cucharita. Cucharita siempre, Gustav. ¿Por qué no? Auspicio Tercer Tiempo. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Sin querer.
ser sintiendo. Ya lo sabés, las pelotas en el aire de Ecomedios. Estamos en AM 1220 cuando faltan ya casi 3 minutos para la hora 13. Y ya lo sabés porque lo escuchaste en esta radio con Sara Di Tomaso. Tercer tiempo hasta la una. Me encanta. ¿Vos sabés que Javi conoce al dedillo el color de la música que me gusta? ¿Qué música te gusta? A mí me encanta el rock. También, rock nacional. A mí también, sí. me encanta. Las pelotas me encantan. Hay un tema hermosísimo personalmente que lo gastamos el año pasado, Javi. Cada vez que estaba enojada con alguien ponía personalmente como para alivianar los panchos. Ustedes saben que ahora a la una del mediodía le vamos a dar el pase a un amigo queridísimo, Pablito Gago, que ya debe estar en este momento ahí en puerta. Así que seguramente que en un ratito, cuando estemos terminando, ahí en un minuto nada más le vamos a dar el pase al queridísimo Pablito Gago, que viene con todo lo que tiene que ver con el mundo del medio ambiente, la sustentabilidad. Trabajó y fue columnista mío hace un tiempito, un tiempo allá lejos. Así que, por supuesto, me da mucho placer que estemos ahí, que seamos vecinitos. Muchos temas para hablar de medio ambiente, me imagino, ¿no? ¿Qué quiere que te calentamiento cuente? Global, los incendios en el Bolsón. Sí, ¿qué te también parece? Y además el poco compromiso que tenemos como ciudadanos con el medio ambiente. Con el medio ambiente. Sí. ¿Y cuánto del medio ambiente ha impactado y ha sido modificado también, o no? En algún momento se vamos a preguntar a Pablito Gago, que a las 13 horas arranca aquí en Ecomedios, amigazo de la casa y mío personal, todo lo que tuvo que ver con la pandemia, porque todo el mundo se acostumbró a comprar cosas por internet, ¿no? Sí, ha crecido muchísimo. Y eso, vos sabés que eso impacta la huella de carbono. ¿Sabés lo que es la huella de carbono, Matías? No, en algún momento contame. Te lo vamos a contar. La huella de carbono es de qué manera la logística y todo, cómo nos movemos. O sea, por ejemplo, aumentar el uso de las bicicletas en desmedro de todo lo que tiene que ser el tema de el uso de los autos, por ejemplo. Claro. Bueno, todo eso hace a que tengamos de alguna manera un cuidado un poco más responsable con el medio ambiente y de alguna manera evitamos el dióxido de carbono. ¿Aprendió algo usted hoy? Sí, aprendí. Ah, bueno, me parece fantástico. Todos los días se aprende. Matías Urtac, ¿qué le parece si le damos el pase aquí? Me parece que ya está del otro lado, a mi queridísimo amigo Pablito Gago. A ver si lo vemos. Buen día, Tana, querida, ¿cómo estás? Hola, mi amor, qué lindo escucharte. ¿Cómo estás? No te veo todavía, pero seguramente vos me estás viendo. A ver si te veo, si te veo. Ahí te veo. La gente me está viendo por YouTube, estoy saliendo por Skype, y la verdad que un placer acompañarlos en este pase y entender lo que se viene en materia política, en materia de educación. Tocaron el tema de educación, un tema complicado que, bueno, la semana que viene veremos cómo empiezan también las clases, ¿no? Usted está hablando de medio ambiente, yo voy a hablar de educación ahora. ¡Ah, muy bien! Usted va a hablar de educación. Bueno, fantástico. No, yo estaba contándole un poco aquí a nuestro amigo Matías Urtac de qué se trata Futuro Sustentable aquí en radio. Bueno, nosotros los dejamos ahora con todo lo que tiene que ver con el compromiso medioambiental en la voz de Pablito Gago. Ahí estamos. Hola, Pablito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahí te estoy viendo. Y por supuesto, nosotros mañana nos volvemos a encontrar aquí, como todos los días, de lunes a viernes. ¿De qué horario, Matías Urtac? Desde las 12 y hasta las 13, aquí en Ecomedios. Exactamente, el compromiso es con vos, que estás del otro lado. Chau, chau, hasta mañana. Beso, querida. Nada está mal. No es lo que me dijo mi educación. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.